Buenas, buenas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al video de otro tramo del viaje al norte de Argentina. Somos Carolina, Manuel, Eduardo, Leticia y Pablo. Y en este video traemos el recorrido de Salta a San Antonio de los Cobres y de regreso hasta Cafayate, pasando por el Alfarcito, el Abra Blanca, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Puente Morales y otros sitios destacados de la Ruta 68. Esperamos que les guste el video y si es así, que se suscriban al canal. Ese es el puente de la Quebrada del Toro. Hasta ese sitio recorrimos unos 40 kilómetros desde Salta y la ruta y el entorno a esa altura ya empezaban a pintar muy bien. Bueno, cargamos las motos, salimos del edificio donde estábamos alojados en Salta, pasamos a desayunar en la YPF de Jacarandá sobre la avenida Perón, recargamos combustible y salimos por la avenida de Circunvalación hasta encontrarnos con el empalme de la ruta 51. Tomamos por esa ruta, pasamos por Campo Quijano y muy cerca ya nos encontramos con un tramo de ripio de unos 300 metros quizás. En la previa nos habían comentado que la ruta 51 aún tenía algún tramito de ripio ahí apenas pasar Campo Quijano y después un par de badenes también en ripio y el resto está impecable, recién hecho o en muy buen estado. El Street View aún está desactualizado y muestra un tramo de unos 15 kilómetros de ripio desde la altura de la Escuela Mollar hasta casi Chorrillos, pero decir que el tramo está en realidad está impecable, tal como se ve en las imágenes del video. No van a tener ninguna dificultad con esa ruta, salvo pasar tranquilos por los badenes de ripio, que son un poco traicioneros porque venís por la ruta en muy buen estado y de repente te encontrás con esas depresiones de los badenes en ripio que no tienen más de 50 metros, pero bueno, hay que tomarlos con precaución. Ahí estamos pasando sobre el puente Padre Chifri, en honor a alguien que hizo mucho por las comunidades de esa zona. Vamos toda esa etapa de recorrido circulando contra el cauce del río Rosario. Esos puentes que se ven a la derecha del ferrocarril son parte de una solución de ingeniería increíble concretada en la primera mitad del siglo pasado. Para tener una idea, permitía acceder desde Salta, que estaba a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, hasta alcanzar alturas como el viaducto de Polvorilla, que está a unos 4.200 metros, el Abra de Chorrillos, que está a casi 4.500 y el paso de Socompa, que está a unos 3.900 metros, y todo eso sin usar cremalleras ni ruedas dentadas. Y para eso idearon un par de tramos en zigzag y un par de tramos helicoidales que permitían escalar esa diferencia de altura, algo simplemente fascinante. El tren empezó a funcionar en 1948 y en ese entonces conectaba Salta con Antofagasta por el paso de Socompa, principalmente para el transporte de cargas y pasajeros, con relevancia en el desarrollo de las comunidades de la zona, y allá por los años 70 ya tomó un destino más turístico, que actualmente se reduce al tramo entre la estación de San Antonio de los Cobres y el viaducto de Polvorilla, en lo que se conoce como el tren de las nubes. Ese viaducto que pasamos estaba a unos 60 kilómetros de Salta, seguimos avanzando ahí por la ruta 51, el entorno impresionante, la ruta impecable.
Ahí pasamos Ingeniero Mauri, pequeño pueblito de Salta, contra la ruta. Hay un puesto de gendarmería, pasamos al lugar y seguimos ascendiendo. A 100 kilómetros de Salta llegamos a ese sitio, a unos 2.000 y pico de metros de altura. En esa cuesta nos encontramos con uno de los mejores tramos de la ruta. Cruzando el río Tastil, la ruta se hace bastante sinuosa. En la parte más alta hay un pequeño mirador. Paramos ahí, recorrimos un poquito. Ahí tomamos algunas fotos como para tratar de registrar algo de lo que es el lugar, algo increíble.
Y llegamos al punto más alto de la Ruta 51, en el Abra Blanca. El cartel del lugar indica que se superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. El sitio en sí no destaca mucho, está solo el cartel del nombre y la altura. El paisaje sí, el paisaje hacia ambos lados es increíble, sobre todo hacia San Antonio de los Cobres cambia mucho con lo que venís viendo hasta llegar a ese sitio. Kilómetros antes de llegar a San Antonio de los Cobres se encontramos el empalme con la ruta 40. De ahí son unos 30 kilómetros aproximadamente por Ripio hasta el Abra de la Cay. Quedó para otro viaje. Bueno, y por fin llegamos a San Antonio de los Cobres. Hicimos una parada en una especie de plaza con el cartel de bienvenida y de ahí nos fuimos a recargar combustible. Un recorrido por la localidad como para conocer un poco. En eso encontramos Quinoa Real, súper recomendable para el almuerzo, y después de tomarnos un tiempo y solucionar algún temita menor con las motos, seguimos recorriendo. Llegamos hasta la estación del tren de las nubes. No teníamos tiempo como para hacer el recorrido, así que estuvimos un rato ahí, sacamos alguna foto. La vista hacia San Antonio de los Cobres es imperdible. Y bueno, después de estar un rato emprendimos el regreso.
kilómetro 72 de la ruta, paramos por casualidad en ese sitio. Algunos de nosotros somos nacidos en ese año, por eso la foto, el paisaje espectacular, nada que agregar. Pasamos el par de badenes que le comentaba de Ripio. En Campo Quijano tomamos la ruta 36 rumbo a Rosario de Lerma para llegar a la ruta 68 y en el carril paramos en la YPF sobre la ruta, café y recarga de combustible y de nuevo la ruta. Ya en la ruta 68 disfrutando el trazado y el paisaje, ahí la estamos haciendo en sentido Salta-Cafayate. We'll be right back.
paramos en el puente de Morales, usado en la película Relatos Salvajes. Había que tomar una foto de ese lugar, teníamos que tener ese recuerdo. Llegamos a Cafayate después de varias paradas sobre la ruta, en los lugares típicos, la Garganta del Diablo, el Anfiteatro, Quebrada de las Conchas. Y bueno, llegamos a Cafayate, como decía, dejamos las motos en el alojamiento y salimos a caminar un rato. Erramos en un primer intento de un lugar para cenar y terminamos en una peña folclórica, muy divertido realmente. Por acá vamos finalizando el video, si les gustó recuerden que pueden suscribirse al canal. En el próximo tenemos el recorrido por la 40 desde Cafayate, pasando por Walfin, Belén y Londres hasta llegar a la ruta 60 y desde ahí hasta Fiambalá. Por acá nos vamos despidiendo y esperamos reencontrarnos en ese video.